Muy buenos chavales, bienvenido de nuevo a un vídeo de Days Gone. Bienvenido de nuevo a mi canal, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir casi a terminar. Tengo que volver a Lost Lake, hacia el norte, para salvar a Boozer, a Ricky, a Iron Mike. No puedo salvar a Sara, pero a ellos sí. Ahí está. Entonces tiene toda la pinta que vamos a rescatar. Lo siento, Sara, lo siento, pero no voy a rendirme. Lo conseguiré. Volveré a por ti, lo juro por Dios. Voy a volver a por ti. Tengo que ir al norte, por la Santiam. Está despejada. Sí, es lo más rápido. Tiene toda la pinta de que vamos a buscar a Boozer y a todo el campamento aquel. Le vamos a avisar de lo que ocurre y vamos a tener, entre todos, vamos a tener que invadir el campamento de Sara. Santiam. ¿Vale? Aquí. Pero bueno, vamos a verlo. Ya queda poquito, queda poquito. Este puesto, mierda, antes no estaba. No puedo rodearlo. What the fuck? Vale, me he metido ahí a lo loco. Me he metido ahí a lo puto loco. Me he metido a lo loco, compay. What the hell? ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué estás haciendo, máquina? ¡Pum! Ah, que tienen orden de dispararme a mí. ¿Pero qué hace, chaval? ¡Pumba! Estalló. Venga, vamos, vamos. Me ha dado, hijo puta. Pam, te he dado, te he rozado. Vamos a esto. Tu cabeza para mi máquina. Vale, no tengo munición. Cabeza partida. Hay gente. ¡Pum! ¡Para acá, puta! Vale, necesito lootear esto un poquito. No veo a nadie. Sí, ya lo estoy viendo. Estoy viendo el crack. Que sí, que ya lo sé que me tienes que disparar, tío. Vale, pues te voy a disparar yo a ti primero, creo. Pum, te he dado, te he rozado. Ni hablar. ¿Le hemos dado a la par? What the fuck? Pero habrá muerto, ¿no? Vale, ¿por qué voy tan lento, tío? ¿Por qué voy tan lento? A ver, ¿qué coño pasa aquí? El rollo vuestro. He dado crack. Joder, ¿también hay allí gente todavía? ¡Pam! Te ha puesto fino, crack. Vale, munición de todo. Menos mal. Vale, parece que hemos dejado el puesto limpio. Por lo tanto, vamos a lootear esto. Rápido. Vamos a lootear a todo el mundo. No, esto no. Quiero lootear el cuerpo, tío. Venga, looteamos los cuerpos. Ahí hay un cuerpo arriba que paso. Ahí hay algo. Polistireno. Vale, aquí hay otro hippie. Por mí. Y aquí tiene que haber otro. Yes, yes. Vamos a crear todo lo que podamos. Vale, hay garrafita, no podemos. Vale, no podemos. Aquí sí podemos elaborar nada, no podemos elaborar nada. Así. Vale. Pues venga. Vámonos. Moto para arriba.
espero que ya no quede nadie. Aún así, si queda alguien, quizás... ¡Uf! Que me choco. Si queda alguien, vamos a pasar. Por cojones. Ah, no, porque hay que mover el coche. Qué putada, tío. Nada como la chatarra. Ahí hay cosillas. Vamos, un botiquín, lo luteo. Vamos a lootear esto. Porque no sabemos si nos puede hacer falta para después, ¿vale? De hecho, utilizamos las cosas. Hay alguien atrás. O será un zombie, pero da igual, vamos. Del tirón a... Resiste, Boozer. ¿Ya están todos? ¿Dónde os habéis venido? Sí, ya os decía yo. ¡No, abajo! A ver. Menos mal, loco. Buf. Estoy ahora mismo en un sitio súper jodido, tío. Vale. ¿No voy a arder? No, crack. Tú eres quien va a arder. ¿Cómo nota me da el tirón sin yo haberme... ¡Echame la cabeza, perro! ¿Dónde vas? Te has puesto en medio, tío, lo siento. La próxima vez no te pongas en medio, loco. ¿Sabes lo que te digo? ¡Adelante! ¡Let's go! ¡A lo puto loco! ¡Ay, no! Bueno, vale, me ha servido bien para lootear. Levanta, 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 crack. Nosotros cumplimos la ley, cabo. Solo usamos la fuerza de... Osario. ¿Lo es? ¿Qué cabo, loco? Que yo no soy cabo ni nada. A mí dejarme, hombre. Tiene que estar por ahí cerca, tío. No lo veo. A tu casa, Gru. Vale. Venga, luteamos rápido. Porque hay 2000 bombas de estas. Nos van a hacer falta ahora, seguro. Tiene toda la pinta, ¿eh? Levántate. No. Bien, entraré volando esto. Efectivamente, tenía pinta de que había que volarlo. Así debería servir. GG. Vámonos. Despejado por la milicia. Gracias, Esquizo. Esquizo. What the hell? Oh, joder, han ocupado el viejo puesto minero. No voy a cruzarlo sin luchar. Venga, vamos allá. Me van a reventar, tío. ¿Qué pasa, loco? A ver, a ver, a ver. Un momentito. Puta milicia, vamos. No, tío, ¿qué haces, loco? ¿Qué es eso, tío? Están reventando, no puedo, tío. Me tienen súper controlado, tío. Me ha tomado por culo, loco. Me está reventando, tío. Hijos de puta, ven para acá, loco. Ven para acá, anda, crack. Vamos, hijos de puta. Joder, no veo, ¿no? Necesito munición. No tengo, tío. Vale, me ha venido
Justo. Justo, justo. ¡Hijos de puta, fuera de mi camino! Vale, aquí hay como un nido. Esto va a haber que empujarlo. Por fin, joder. Con toda la cabeza. A tu casa, crack. ¿Cómo se mueve esto, tío? Hay que mover esto, el coche. Tiene que ser por el otro lado, ¿verdad? Además, esto es un nido, tío. ¿Qué cojones hace aquí un nido, loco? No sé por qué narices hay un nido ahí. Sin más, y no hace nada con los compañeros. Es decir, hay un nido y... y la gente ahí tan pancha, ¿sabes? Venga, vámonos. Busser, ¿estás? Adelante. Busman, responde. Nate, ¿eres tú? Sí, deja que entre, coño. Adimete a los heridos. Busser. Nate, me alegro de oírte, hermano. Nos vendrías bien ahora. ¡Adentro, moveos, joder, vamos! ¡Mierda, cuidado! Estoy de camino, Busser. Casi estoy. Esquizo, Esquizo está allí, Busser, y va por ti. Están atravesando la puerta. ¡Vamos! Déjame, date prisa, venga, joder. Deja que venga. ¡Busser! Joder. Ricky, los Lake, adelante. Ricky, Iron Mike, adelante. ¿Por qué no contesta Iron Mike ni nada, tío? Esquizo es un hijo de puta y lo voy a reventar ahora. Esquizo es un perro y lo voy a reventar ahora. Por mamona. Nos retiramos, están escapando. Los tenemos. ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto a Esquizo? Ya está. Cojonudo, tío. Tras ellos, que no se escapen. Hay que matarlos a todos, joder. ¿Dónde coño está Esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos, nadie lo ha visto. Venga, hay que irse. Tranquilo, encontraremos a ese cabrón. Dick, gracias a Dios, vamos. Enrique, ¿qué ocurre? Es Iron Mike, le han dado. Buah. Bajo cabrón, venía a ver si querías ir a pescar. Hay un campamento que alimentar. Uf. Mala pinta tiene, loco. ¿Encontraste a tu chica? Sí. Sí, Mike está ahí fuera. ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, no podría haberlo conseguido sin ti. Vale. Bien. Qué bien. Qué bien. Quiero conocerla. Tiene que ser gran chica para pasar por todo eso, como mi Elizabeth. Vale. Toma, Mike. No, tómate esto. No quiero eso. No quiero. Puedo. Toma, Mike, con cuidado. Estaba equivocado, Dick. No. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba equivocado. Haz lo que tengas que hacer. ¡Pam! Tú. Manténnos a salvo. Ricky. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Murió Iron Mike. Nos ha dado el visto bueno para que reventemos a Esquizo, para que reventemos a todos. Así que... Mike. Por la paz de Iron Mike. Mike. Que así sea.
Bueno, pues ya veis, al final un poco el karma o un poco, no sé cómo llamarlo, dejamos escapar a Esquizo y ahora de repente Esquizo viene y nos mata. Decimos, pasan miles de películas, déjalo escapar y al final viene y te mata y tú tienes que ir luego de nuevo a matarlo por no echar cuenta. Pero bueno, ahora se hace cargo Iron Mike y Ricky. Iron Mike ha muerto. Él detuvo, intentó detener a Esquizo cuando la milicia se retiraba. Él, siendo como era, intentó razonar con él y... Bueno, sí, callaos, que os calléis. Nada de discursos. Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... Los hombres que hemos matado hoy, en el lugar de donde venían, hay muchos más. He estado en su campamento, he visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. ¡Callaos! ¡Callaos ya! Escuchadle. Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no, no me voy, joder. Escucha. Busca a Busser. Dile que nos vemos en mi cabaña. Ay, no sé, tío. Me está poniendo nervioso la gente de detrás. No, no nos van a echar cuenta, no nos van a escuchar, no nos van a apoyar. Está claro que nos tienen que apoyar. No sé cómo vamos a conseguir su apoyo. Pero sí, nos tienen que apoyar. Un búnker de supervivencia. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, sí, vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un volquete, y lo vamos a llenar. ¿Nitrato de amonio? Sí, vamos a mezclarlo con 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Dios mío. Un napalm. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas. Es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no van a matarlos a todos, a Sara y a todos los demás. No lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? Oh, no me lo pierdo. Vale. Venga, joder. No vamos a poder hacer esto solos. Todos los campamentos. Si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. No estáis locos. Estáis putos locos. Bueno, me cabe la duda, que creo que sí, espero que sí. Moriar Invictus. Ascenso desde el inframundo. Vale, no sé qué trofeo es ese, pero... Carretera... Carrera contra el reloj, detener la milicia y salvar, vale. 100% oficial y caballero, todos tenemos una historia, vale. Una recompensa para la moto. Vale, molotov de napalm, ya podemos elaborarlo, perfecto. Recompensa desbloqueada. Guau, qué guapa esa moto, tío. Otra vez, muy guapa esa también. Vale. Vamos a ver... Vale, coleccionable. Sí, erais de verdad como hermanos. Vale. Vale. Depósito de armas, no quiero. Necesitaría. Bueno, venga, va. No sé si tengo que ir en moto.
Venga. ¿Cómo va eso? Cuidado. Oh, qué bueno, joder. Dick. Hey. ¿Qué es esto? Oh, pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Pensé que podía transformarlo en hostia puta. ¿Está listo? Vamos a verlo, Dick. Vale. Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sé dónde encontrar fertilizante. Os llamaré cuando esté listo. Vale. Vale, pues vamos a buscar. Parece que vamos a hacer todavía un par de misiones más de búsqueda de suministros y tal, en la mierda. Trabajaba en la sociedad humanitaria. 2 kilómetros. Vale, voy a reparar, voy a ver si puedo comprar alguna mejora por si se quedó pendiente. Que no lo sé. ¿Qué tal, crack? Vale, voy a ver si pudiera. Vale, necesito mejorar el nivel a nivel 3. Vale, necesito nivel de confianza 3. No, esto habrá que hacerlo ya luego offline porque... Bueno, pues vamos a depositar, vamos a... Una puesta a punto nunca viene mal. Vamos a reparar. ¿Sabes cómo arreglarlo? Y nos vamos a pirar a buscar... Si necesitas más trastos, vuelve. Ese suministro. Espero no meterme otra vez en ninguna horda chunga y espero que ya el final del juego sea relativamente más... más liviano ya, más asequible. Y muchos dolores de cabeza y tal. ¿Por aquí porque hay que ir tan lento? ¡Epa! Hago ahí un poco de trial. Venga, vámonos. ¡Al lío! ¡Let's go, bitches! ¿Cuál es tu plan? Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho de Iron Mute. ¿El rancho de Iron Mute? Sí. A ver, no es que Jesse y su Rip lo vayan a necesitar. Vamos, ese lugar antes era un campo de golf, ¿no? Tiene que tener un área de mantenimiento, ya sabes, la céspedes. Fertilizante, claro. Sí, voy a salir para allá. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el camión. Vale. Claro, hermano. Vale, corto. Objetivo opcional, encuentra la horda. Al paso de la horda, vamos. Me voy a meter en un frega ahora que flipas. Sí, sí, Ricky, estoy. Ni de fly, ¿sabes? Solo quería agradecerte. No me meto yo ahora en una horda ni de coña, vamos. No es tarde. Lo pararemos. Pararemos esquizo, ¿vale? Sí. Dick, ¿estás? Esquizo, ¿qué huevos tienes de llamar el cabo? Ahí estás, tronco. ¡Ataca! Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que disparara a Iron Man. No quería eso, tronco. Capitán, el coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí, oye, dile que ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender mintiendo. Aguanta, aguanta, ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Dónde? Asesinos y ladrones. Diré. Eso sois. ¿A cuántos habéis matado hoy, eh? Vamos a ver, vamos a subir el campamento de Copeland. Peaceful Lake, Mark Copeland, es un lugar seguro. Muchas gracias. Creía que iba a morir ahí. Diles no. Que fue Dicon, ellos ya sabrán. Agacha la cabeza y corre. Todavía no vas a morir, vámonos. ¿Dick, estás? Sí, sí, Ricky, estoy. Solo quería agradecértelo por volver a ayudar. Siento haber llegado tarde. No es tarde, lo pararemos. Pararemos a Esquizo, ¿vale? Sí, vamos a pararlo. Escucho, gente. Sí, siento mucho lo de tu moto. Lo de Sam. No me imagino lo que tienes que estar pasando. Perder a alguien dos veces así. Ey, aún no la he perdido. ¡Date prisa, loco! Una bomba, ¿recuerdas? ¡Hijo de puta! ¿Me vas a matar, cabrón? Bueno, nos alegra tenerte.
Ricky, no fue culpa suya. De Aero Mike. Bueno, quería... Solo intentaba hacerlo correcto. Vale, estamos ya cerca. Ciervo cruzando, vaya. Poco inteligente, incluso sin tráfico. Que hay muchos RIP, tío. ¿Qué cojones? Yo pensaba que ya estaban todos exterminados, tío. No lo sé. No me jodas, tío, que hay una horda. Mierda, no. Es una horda. Una horda. Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky o nos los va a echar encima. Oye, Boozer, dile a Ricky que vamos a tardar porque hay una horda justo en nuestro camino. Vamos a ver si somos capaces de... ¿Horda? ¿Quieres que vayamos Ricky y yo a ayudar? No, no, no. Ya he aprendido por las malas que es mejor hacerlo solo. Así no le caen al otro encima. Sí, sí, vale. Además, bueno, Ricky dice que... Ahora es el jefe de seguridad, ¿no? Pues tendrás que quedarte por el campamento, poner tu placa, dar órdenes... ¡Unos pocos! ¡Más! Joder, loco, es que tiro 14 cosas ahí y parece que no mato a nadie, tío. What the fuck? Madre mía, compadre. Vale. No, 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 no. No hagas eso, crack. Vale, hay que hacer un tour por todo esto para intentar que exploten. El máximo posible. No, 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 ahora no, tío. Ahora no. Ahora con lo bien que lo estamos haciendo, no. Dime que no. Casi está. Huye un poco, corre un poquito, no pasa nada. No, la he cagado. La he cagado, compay. Metiéndome ahí. Me sirve. La he cagado metiendo eso ahí, tío, en medio. Puta madre, tío, de verdad. ¿Por qué he hecho eso, tío? Necesito cosas, loco. Quedan poquitos ya, tenemos que acabar con estos como sean, tío. No, 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 no. Ahora no, por Dios. No me la líes, ¿eh? Quedan poquitos, tío. ¿Y no mueren? ¿Qué coño pasa, loco? Joder. No, ahora no mueras, loco.
puto animal. Me repongo y yo no vea los goterones de sudor, ¿sabes? 2000 sudores. Ahora quedan 4, tío. Tienen que morir como sea. Madre mía, compadre. Madre mía, hombre. Madre mía. Necesito lootear todo eso, tío. Quiero todas estas mis putas orejas. Venga, vale. Recibido. Dick. Tenemos una sorpresa para ti. Vale. Genial. Estoy impaciente. Corto. Vale. Recompensa. No sé esto qué cojones es, pero vamos a hacer un tour por aquí, por todas las posibles cositas, ¿vale? Que podamos coger. Así subiremos un poco el nivel de todo. ¿Vale? Y nos vamos ya con la moto a la ubicación. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, pero uff. Pero ha costado trabajito. Lo malo de no tener un arma. Lo malo de no tener un arma pesada. Y haber ampliado otras cosas. En vez de, por ejemplo, haber ampliado antecargador y cosas así. Pero bueno, ya tenemos ahí la moto. Nos vamos a ir ya. Y por aquí hay muchas orejas. La cogemos. Por aquí también, de los últimos. Y la moto está aquí, que nos vamos ya. Y no nos vamos porque primero quiero lootear, que creo que por aquí había algo. Ahí está. La necesito. Hombre, que si lo necesito, me ha venido flamante, vamos. Let's go. Vámonos para atrás y vámonos al sitio. Espero no encontrarme ahora nada más, la verdad. Porque no veas, no termina. Ahora los RIP, ¿no? Ahora seguro que hay RIP o algo así, ¿no? ¡Gatito! ¡Oh, un gatito! Ahora seguro que hay más gente aquí. Porque esto no para nunca. No para nunca, tío. Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. No, para meter en marcha, joder. Mota, pero cambio de marcha la hostia de bien. Vaya. Qué bueno, tío. Para por ahí. Vale. Vale. Dios. Con eso debería bastar. Vale, ¿ahora qué? Creosota, te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de creosota? No quieras saberlo. Vale, el protector. Nos van a dar punto de habilidad de seguro. 5% mata horda. A mí que me deje de rollos. Vale, supervivencia. Vamos a ver, vista de águila, aumenta el alcance de la visión. Gana menos ruido al moverse. Manos para las plantas. Vale. Vale. Joder, qué mierda, tío. Necesito lootear un poco aquí, tío, ¿eh? Dick, quiero hablar contigo. Ricky, ¿qué pasa? Milicia. ¿Qué? ¿Dónde? Boozer cree que están planeando otro ataque, así que me pidió que lo comprobaras.
Puta milicia. Yo me encargo. Oh, gracias a Dios. Se lo diré a Boozer. Corto. Vale, otra vez para la milicia, tío. No terminamos, ¿eh, loco? De manera... A medida que nos vamos a tener que... Dime que no nos vamos a enfrentar con otra horda, tío, ¿eh? Que ya estoy... Que ya está bien, ¿no? De hordas, ¿no? Voy a echar un poquito de gasofa. Nick, aquí Cope. ¿Estás ahí? Copeland, sí, sí, estoy. Sí, venga, nos viene bien. Supongo que tienes más curro para mí. Vale, me pasaré por allí. Corto. Hecho. ¿Vale? Airbag, ¿no? ¿Vale? Siempre que looteamos un coche dentro y miramos por aquí dentro. Vale, esta es la zona donde estuvimos ya con Esquizo. Chatarra, que no quiero chatarra. Joder, vaya mierda, tío. Bueno, venga, pues nada, vámonos. Vamos a ver. Uf, que hay tres, tío. Joder. ¿Y a cuál vamos, loco? El último, localiza el campamento. Vale. Carrera contra. Carga de todos esos cabrones. Vale. Y contrarreloj, joder, tío. Ahí de camino hay otro estonero, parece. No lo sé. No lo sé, tío. Hay muchas misiones ahora al final. Parece que... Que la cosa se alarga al final más de la cuenta. Hay 2000 lobos aquí, no quiero lobos, déjame de lobos. Ahí hemos estado ya, sí. 2000 cruces ahí. Ya nos vamos acercando al final, ¿eh? Ya estamos. ¡Ey! Le he dado yo primero, tío. Te he dado yo primero, máquina. Ven para acá. Te he dado yo primero, tío. ¿Cómo que me vas a...? ¡La mierda! Vaya mierda de arma que tengo cuerpo a cuerpo, tío. Vaya mierda de arma que tengo cuerpo a cuerpo, tío. Esta arma tengo que cambiarla por algún rip o algo ya. Necesito luz, necesito de todo, tío. Estoy metiendo en cada sitio y en cada fregado, compadre, que no te digo nada, ¿sabes? Pero claro, creo que, este lugar está casi limpio. Supuestamente. Aquí hay una... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Si estaba en toda la boca, tío! A ver, porque estamos jodiendo. Sigue el camino. Vale, ese que lleva él sí que es el que necesito. El hacha de bombero, joder. ¿Están disparando de atrás? Vale, he hecho buen loot porque ahora de repente tengo... Vale, voy a... Vete a tu casa ya, loco, pesadilla.
otra vez las motos, tío. ¿Dónde están? Vale, allá arriba. Aquí. Y aquí, vale. Puta chillona. ¿Una chillona? ¿Dónde? ¡Ahora! Déjame en paz, hombre. Tu casa. Aquí hay un campamento negro y necesito un poco de... Necesito un poco de... gasofa. Necesito ver dónde está el... Vale, no hay una mierda. Muy bien. Aunque subsistir, loco. Necesito... Hay dos motos, tío, pero necesito el generador, que no lo escucho. Que no lo veo. ¿Dónde está el generador? O dime que esto está abierto. ¡Coño! Ya. ¿Está abierto? No, esto está bloqueado. No hay luz. Claro, no hay luz. Necesito... Ah, aquí está el generador. Vale. Aquí está el generador. Aquí, vale. Y necesito ahora gasofa. ¿Dónde está la gasofa, tío? Ahí está la gasofa. Dame, que necesito... Perfecto, nunca falla. Que necesito potencia. Allá va. Venga, le metemos esto. Ahora van a saltar. Tenemos que dejar la moto preparada. ¿Cómo que no? ¿Y ya le he dado, tío? Ah, vale, claro. Ahora falta piezas. Vale, vale, vale. Luces verdes. Bien. Los, joder, me los va a echar a todos encima. Vale. A ver qué hay por aquí. Cierra la puerta, loco. Vale. Vale, allá arriba. What? Puta madre. Hostia, se parece un rápido de eso, tío. Se pareció un rápido como el que nos encontramos en la... Me piro, pero ya. Más resistencia, tío, por si tengo que correr. Vale, campamento de Iron Mike, el fin del mundo. Vámonos. Me siento más fuerte. Jurisdicción federal, zona bajo ley marcial. No se resistan a Nero o a los cuerpos policiales. Acaten las normas. Obedezcan, no se detengan. Se disparará a los que intenten rodear las barricadas. Se disparará a los que intenten obstruir a los agentes. Vámonos. No habrá avisos. Permanezcan en las áreas designadas. Si están en un vehículo, no salgan de él. Si viajan en grupo. No, tío, me meto ahí en la puta esquina. ¿Hay una gritona o qué es? Me cago en mi puta vida. Qué coraje, tío. Me levanta la moto. Vale, aquí. Hey,
Joder, más estrecho que... Ando en el culo, ¿sabes? Tenemos que entrar. Vale, encuentra la horda. Que no quiero hordas, loco. Que estoy ya de hordas hasta los huevos. Que quiero ver qué pasa con Sara. Que quiero ver qué pasa con el final de la historia. Déjate de hordas ni de vacas muertas. Ricky, parece que Harm y sus hombres van hacia Camp Creek. Dispara. ¿Seguro que puedes con esto? Yo no quiero eso, hombre. Vale, venga, Harm. Vamos a borrar la fase, ¿de acuerdo? Puta milicia. Joder, voy a liquidar a todos esos cabrones. Son 9. Vale, son 9. Dick, ¿lo encontraste? Sí. He oído tiros. Dios. Bueno, trae su pañuelo. La gente de Dan tiene la... Vale. No tengo ya munición, sí, me quedan pocas. Voy a tener que robar. Al primero que vea le tengo que robar una. Sí, vale, bueno. Puede que esté un poco pringado. Vale, bueno, claro, sí. Artillería pesada. Artillería pesada, tengo que robarle. ¡Aquí! No le mataré, te lo prometo. Tan lejos no hago nada con esta escopeta, tío. Con esto no hago nada tan lejos. Necesito otra cosa, tío. Quedan 4, ahora ya con munición, yo creo que ya lo tenemos bastante mejor. El punto de mira de este juego es una mierda. El envolvente, ¿sabes? En plan... Cógele por detrás, ¿sabes loco? Tengo que reventar a ese... Vale, campamento listo. El último, 100%. Vámonos. A mí me gusta. Lootea todo, crack. Otro punto de habilidad, así me gusta. Así me gusta. Que no te montes en la moto, que lootees, loco. Ya que estamos por aquí, en la Kelly esta tiene que haber algo interesante, ¿no? Muchos botellines. Y yo, que los botellines no me valen de nada. Que necesito queroseno, necesito polietileno, necesito cosas, loco. Necesito cosas interesantes, no necesito mierda, ¿sabes? Vale, aquí también. Lootea esto. Lootea esto. Coge esto por aquí. Dame algo. Dime que tienes aunque sea un cubo de munición. Dime que tienes 2000 piezas. Porque de repente te sacáis 7 botiquines. ¿7 botiquines? ¿Qué va? Chatarra. Bueno. Me lo da una piedra, loco. Voy a ver si ahí hubiera loot. Y ya sí que me voy, ¿vale? Vale, veneno y trapos.
Que no necesito eso, tío. Necesito vendas a muerte. ¿Vale? ¿Joder? Sí, señor. Qué grande, tío. Un napalm por si fuera necesario. Hostia, el molotov a muerte. Vale, nada más. Yo creo que estoy bien. Yo creo que estoy bien para ir donde haga falta. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde me obliga a ir ahora? Han atacado el campamento de Copeland. Vale, pues nada, me obligan a ir para allá. Me han marcado para allá sin más, aunque... aunque como cerca, me queda más cerca de este tío. Es de la historia. Historia, historia, ¿y este también es de la historia? Sí. Ven para acá primero, tío. ¡Mierda! ¡Un tremendo! El tremendo ahí se queda, ¿sabes? Ahí se queda el tremendo, loco. Encuentro la horda, qué pesado soy, que no quiero más hordas, loco. Ya no quiero más horda, quiero terminar el juego sin horda. Me he metido en la boca del lobo a hierro. En la boca, zas. Tiene que haber ahí. ¿Y si tiene un puto napalm, cojones? No llega, tío. ¿La bomba de tubo? Tampoco llega, ¿no? No llega ni de fly. ¿Y si? ¡Le he dado, loco! Y hay uno en la puta ventana. Que no se asoma ahora cuando se tiene que asomar. Era lógico. ¿Cuántos quedan? Quedan tres. Vale, los tengo controlados tres. Venga, hijos de puta. Y te he dado, tío, falso. Levántate. Levántate. Asómate, hombre. Es igual que me dé el otro. Asómate, hombre. A tu casa. Ven para acá, anda. Sí. Tú corre, corre. Claro que corro, máquina. Ven para acá. Te voy a poner fino. Sí, ¿te gusta? Pisada a la cabeza. Cárgate a todos esos cabrones. Todo looteado. Ahí a muerte. Vale, aquí también. Vamos a ver si por aquí cerca hubiera algo. O si en la casa dentro hubiera algo. Que puede que hubiera algo dentro, a lo mejor. La zona de atrás. No me van a dejar entrar, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Por aquí sí. ¿No me va a dejar entrar? No, tío, no me va a dejar lootearlo. Putada todo. Putadote, tío. Bueno, pues nada, nos vamos. Nos vamos. Voy a lootear estos coches si tuvieran algo. No había nada, tío. ¿Qué pasa? ¿Que han desmantelado el coche o qué?
Vale, una garrafa, que eso no me vale para una mierda. Si no me dais condumio del bueno. Vale, aquí hay un Airbat. Porque ya se sabe la cinemática cada vez que mira dentro del coche es que hay un Airbat. Un Airbat como mínimo. Vale. Nos vamos a... Tengo esto aquí al lado, tío. Voy a ir al... Sería una gilipollez que me fuera a otro sitio. He tenido aquí un campamento, parte de la historia, cerquita. ¡Falso! 1 de 8. Nada, 1 de 8. Esto está listo en un pispas. Esto está hecho en un pispas. ¡He dado! Le he pegado a ese, pero vamos, lo sabe... Hasta Rita. ¡Pum! Que quedan dos. ¿Vale? No vuelva, no vuelva. ¡Puta milicia! ¡Vamos! Vale, compañero. ¿Dónde está el que queda? ¡Ah, que está aquí encima! ¿Dónde vas, loco? Era el último. Vale. Vale, ataque de la milicia, perfecto. Looteamos eso. Ya creo que no hay ningún campamento más operativo. Looteamos eso. El coche tiene algo por detrás. Gracias a Dios. Vale, se lo diré a Buser. Corto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale, ya Buser puede. Vale, este y el del fondo, que hay dos, creo, o uno. No, hay cositas aquí. Vale. Y aquí hay otro. Vale, pues ahora, efectivamente, ya no queda más nada. Habrá que irse para allá. Nos vamos a ir para allá y allí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? ¿Dónde está mi moto, compañero? He dejado la moto, ahí está. Y está lejito, ¿eh? Venga. Pues vámonos para allá, a ver qué nos cuenta. Y allí dejamos este vídeo. Creo que no quedará mucho más. Hay un Franco. Corre por ahí, por Dios. Que no queremos ahora mismo jaleo. Vale, nos cogí al final el campamento este que nos hemos comido antes de camino. Espero que no haya ninguna horda, ¿eh? Demasiados hippies hay ahí, ¿eh? Dejarme ya de horda, que ya está bien. Qué raro que no haya ningún audio, ¿eh? Diciéndome nada. En plan, bienvenido, bien hecho, tío, no sé qué. O la radio es abierta de Cowland, o como se llame. Abierta Oregón, la de Oregón. No sé. Tengo que echar gasofa. No sé cuándo. Vale, ahí hay una horda. Por la derecha, seguro. Venga, estamos a un kilómetro. Me tengo que encontrar por aquí a alguien que me haga una emboscada o algo, seguro. Quedan pocos campamentos de enero. Yo creo que si lo podemos hacer. Mira, ahí había para coger
Pero bueno, no la voy a coger. No voy a coger gasofa porque ahora mismo creo que no va a hacer falta. Qué mal va, tío. Vaya bajada de framer que tiene según cambiando de zonas y tal. Le cuesta un huevo cargar, tío. ¡Hasta luego, máquina! Pues ahí hay engendros, tío. A pesar de ser de día. Me queda poca gasolina, pero yo creo que me va a dar para llegar, ¿eh? Sí, yo creo que me da seguro. Espero. Que no quiero horda, loco, que me dejes. Que me dejéis ya de hordas y de historias, que quiero ver qué pasa con mi mujer. Menos mal que la moto es de trial y es capaz de cualquier cosa. Vale, estoy ya dentro del campamento. Ábreme. ¿Hay alguien en la puerta? Claro, soy yo, Deacon. Deacon St. John, ábreme. Lo conozco. Claro que me conoces, loca. Y soy yo el que está salvando tu puto culo en todo momento. Vamos, que entren. ¿Qué pasa? Otro ataque. Ocupas junto a la autopista. Reunamos a unos hombres ya por ellos. Paso, no es mi problema. Tienen a Manny. Lo enviaste a por suministros. Dirijo el campamento, Dick. No me meto en la vida de nadie. ¡Te jodan, Cole! ¿Otra vez tengo que seguir haciendo misiones secundarias, tío? ¿Qué cojones, loco? No, no, me tengo que bajar, tío. A ver, porque necesito... Oye, espera. ¿Cómo que espera, loco? Venga ya, cojones. Unos tíos y yo quemamos un nido hace un par de semanas, ya sabes. Un nido de engendros. No puedo... ¿Chillona? Te diré una cosa. El nombre les vino que ni pintado. Mandó una jodida horda tras nosotros. No creo que pueda llegar allí, ¿eh? No tengo munición, no tengo gasolina. Y encima en nota no me puede arreglar la moto en ese campamento, tío. Esperemos que nos encontremos ahora algo de gasofa por ahí. Si no, estamos jodidos. Venga, vamos a buscarlo. A ver, aquí está la moto. Cope, he encontrado su moto. Veré si puedo localizar. Hay gente por, es que hay gente por ahí. Dijeron que hubo una emboscada en la Sentian. Sí, eso es lo que ha pasado. Sí, ya la he visto. Corto. Vale. Pues vamos a meternos en el fregado, vamos a... Tiene que haber un campamento ahí abajo, tío. Bueno. No sé por qué tengo que rescatar precisamente a Manny. Será para intentar unificar todos los campamentos. Pienso yo. No son RIP, creo, ¿eh? ¡Hijo puta! Que va a estar restando 2 horas, loco. Que solo ha restado ahí.
Vale. Venga, limpieza de la zona. Vale, vamos a buscar aquí está. A ver dónde se la han llevado. Vale, más para arriba. Las necesito. ¿Qué más hippie ahí? Hay un cepo, tío. Lo he ido a coger y me. Vale. Hay un Franco. Solo tengo una. Creo que he visto algo por ahí. Joder, está seco. Vale. Solo tenía una munición, así que vamos a muerte. Te tengo. ¿Me tienes dónde, tío? No te veo. ¿Dónde está? Vale, ahí está el compañero. No va a ser tan fácil, ¿sabes? Es decir, vamos a tener que ir en plan... No recargues ahora, tío. Vienen en Dracos, que flipas. Esto no es lo que quiero, tío. Realmente lo que necesito... mismo, cualquier cosa, tío, pero que vaya un poquito mejor que eso. Vale. Limpieza de zona. No iba a dejar que te matara. Además, ¿quién más podría reconstruir un puto carburador? ¿Ahora un oso, tío? No acaba nunca, tío. No acabamos nunca. En silencio. No, está el pobre reventado. Vale, me tengo que enfrentar, tío. Uf, me da tela de munición, ¿eh? En plan... Prepárate, compañero. Que te vamos a poner tibio, ¿sabes? No, voy para arriba, voy a dar la vuelta.
Me carga, tío. Radiante, tengo que comérmelo. Tengo que comérmelo con patata, vamos. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Dick! ¡Ya casi está! Está ahí peleando como con los otros zombies. ¿What the fuck? No entiendo qué pasa, tío. Dios, Dick. Hay como una horda ahí o algo, tío. Bueno, vámonos, déjate de rollo. Sí, vale. Vamos a largarnos, joder. Oye, no vas a tener que convencerme. ¿Qué cojones ha pasado? Hay que escoltar a Manny, pero date prisa. No sé, llevaba meses sin salir a buscar cosas. Sentía que igual no estaba, no sé, haciendo mi parte, ¿sabes? Hay muchos cabullos con armas aquí fuera, Manny. Pocos saben arreglar la mierda en la que montan. Sí, sí, eso me dijo Cope. Sí, para variar, coincido con ese cabrón. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué va todo así? ¿Así cómo? Todos aquí fuera intentando matar a los demás. Manny, ¿sabes? Porque hay que sobrevivir. Estaba encerrada en prisión antes de que pasase todo. Sobrevivir, tío. Bueno, aquí, en Estados Unidos. Ah, ni idea. 2,5 millones. Joder. Si sumas los que estaban en libertad condicional o provisional, tienes casi 7 millones. Uno claro. De cada 35 era alguien al que se le sudaba la ley. Y joder. Los que no pillaron. Joder. La pregunta no es... Qué buena estadística, tío. Muy buena la estadística, Sí, sí. Oye, Dick, te debo una, tío. Estaría muerto si no hubieras... Manny. Cabeza gacha. Cabeza gacha. La me dice, acércate por allí, que te voy a dar una historia ahí guapa. Ahora lárgate de aquí. Perro. Cabeza gacha y te alimentarán, sí señor. Sube ahí, protege a los débiles. Vale, encargo de la historia 1,3. Voy al aserradero, tío. El problema es que no tengo una mierda de munición. Uf. Aquí no llego. Aquí estoy seguro que ahí no llego, tío. No llego ni de coña. No voy a llegar, tío. Sería un milagro llegar ahí, tío. Buah, 500 metros que no llego, tío. Es imposible. Me voy a quedar parado en donde haya una horda, tío. Ya lo verás. Como me quedo parado en donde haya una horda, tío. He hecho un pequeño corte, ¿vale? Para buscar gasofa. Que había ahí en un pueblo, en una pequeña granja. Bueno, eso sí es problema mío, el quedarme sin gasofa, ¿sabes? Por ir ahí tan corriendo. Así que vamos directamente a la misión ahora, que llevamos aquí a la izquierda. Había una garrafa, ¿vale? Ahí dentro de la granja. Por si os quedáis sin gasofí. Vale, yo tenía marcada la gasolinera, pero ya me da igual, porque ya la hemos repuesto, así que pasamos de eso, vale, perfecto. Yo creo que cuando terminemos esta misión lo dejamos aquí, vale. Yo no quiero que el vídeo se haga muy largo. Dios mío, gracias. ¿Está vivo? Se ha llevado unas cuantas, pero vivirá. Supongo que unos errantes intentaban saber más sobre tu campamento. ¿Cuántos hombres tenías? ¿Cuántas armas? Que sepan que tenemos todas las que necesitamos. Y vamos a quedárnoslas. Los federales ya no pueden decir nada por eso, ¿verdad? No, diría que no. Dile a Manny que mantenga la cabeza. ¿Otra horda, tío? El viejo aserradero. Es fácil.
Se va la moto. Se va la moto. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Que no quiero alargar el vídeo con esta horda, ¿vale? Y nada, ya se va acercando al final. No sé qué tiempo va a quedar, pero bueno, ya hemos matado no sé cuántas hordas. Y no quiero alargar demasiado el vídeo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y atento porque en el próximo vídeo o en el otro se viene el final del Days Gone. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos y adiós.